Hola. Hola, buenos días. Buenas noches, guys. Hoy voy a ir a curso de español y también acompañada con hijo, mi cuchín, mis gatos. Mira, va a venir. Hoy mucho prisa, ¿eh? Tengo. Gato muy leal, gato muy cariñoso y también independiente como gato, los gatos normales, ¿no? Sí. Tengo clase de español por la noche y otra clase de inglés por la tarde. Esa tarde fui a curso de inglés. ¡Wow! Ahora a ya, ahora a español. A mí me encanta. Ya como a mí me encanta animales. A ver, voy a un poto. Sí, ojalá no sigue a mí, porque es peligroso por la noche y tengo miedo que algo pasa. Oh, sigue persiguiéndome. Hijo, cuidado. Adiós. Ups. Ay, tengo prisa, tengo esto ya llega tarde, pero yo preocupado con mi coche, mi gato. ¿Por qué coche viene? Ya escuché. Ojalá. Cada día estoy como uf. Como preocupado, mira, hay otros gatos. Porque aquí mucha gente todavía que no, como digo, que mucha gente todavía no sabe de. No sabe frenar o tener prisa y sin darle cuenta. O simplemente gente malo, ¿no? Quiere chulo, ¿no? Ser chulío. Por chulío, perdona. Así que, ¿qué es ese? Es cemento. Ah, así que, chicos. Bienvenido de nuevo a mi canal. Nakmedan de español. Así que, ¿quién quizás todavía no conocéis? A mí soy mi nombre es Nisa y soy de Indonesia y vivo aquí en España, exactamente en Agua Dulce, Almería, Andalucía. Y bueno, me caso con un español y ahora tengo una hija, perdona. Lo siento si mi español tan mal. Vivo aquí ca como casi 5 años y todavía sigo aprendiendo el idioma, ¿no? Por eso hoy mismo tengo clase de español nivel como intermedio de ayuntamiento. Quiero hablar en español porque quiero practicar mi idioma, idioma de español, y también quiero que no solo español la entiende, también otros hispanos que hablan español también, ¿no? Como sudamericano. Y también tengo otros canales que si ustedes viendo mi video anterior,
que yo presento mi nuevo canal que se llama Bahasa with Nisa Panjaitan. So, así que bahasa es idioma. Así que quiero presentarles mi idioma, Indonesia idioma, bahasa Indonesia a vosotros. Porque yo quiero que los indonesios, vosotros también aprender mi idioma, porque en nuestro país es grande, país grande, y de población es quinta población, más población en el mundo después de Estados Unidos, India, Rusia, no, Rusia no, así, ah, Rusia, a ver, le liado. Quinto, China, por supuesto, China, Estados Unidos, ahora sí, China, Estados Unidos, India y Indonesia, Indonesia. Así que nosotros la cuarta, la mayor población en el mundo. Así que a mí me parece que merece la pena os conocéis mi idioma, porque aparte que es gran país, también tiene un montón de cosas para visitar. Por ejemplo, tenemos 17.000 islas. 17.000 islas. Y nosotros, país con más islas en el mundo. Así que quiero que tengo tantas, tantas razones para que vosotros empezando a entender nuestro idioma. Y además, Indonesia también se habla en otro país, no solo en Indonesia, porque a partir de nosotros, hablando Indonesia, tenemos como 270 millones de habitantes. Y también en Malasia, sur de Tailandia, Brunei Darussalam, Singapur, ellos utilizando bahasa Indonesia. Así que a mí me parece que merece la pena, de verdad, para que os conocéis, os aprendéis nuestro idioma Indonesia. Además, también es fácil de aprender idioma Indonesia. Así que nada más. Os espero vuestra interesante sobre mi canal, nuevo canal, se llama Bahasa with Nisa Panjaitan, ¿vale? Bahasa with Nisa Panjaitan. Voy a pronunciar. No. Yo a veces en mi cabeza mezclando los idiomas, ¿sabes? Porque por la tarde aprendiendo inglés, por la noche aprendiendo español, y claramente que mi idioma nativa es Indonesia. Y para que sepáis también, entiendo árabe porque hice carrera de letra de árabe. Así que mezclando un montón de idiomas, aunque solo cuatro, no mucho como vosotros. Quizás algunos de vosotros tenéis habilidades a hablar más de cinco idiomas. Todavía yo cuatro, pero bueno, mi capacidad. Cuatro, pero wow, estoy loca, como loca perdida, ¿sabes? Porque no puedo manejar en mi cabeza. A veces
para decir es otra cosa que recuerda a otra lengua, pero que mi objetivo es otra lengua, así que liao, liao, de verdad liao. Pero el buena parte de sabes un montón de idioma que es tú entiendes cultura, otra cultura, y también es muy importante el idioma, la verdad. Tiene muchos amigos y tiene poderes, ¿no? Uno de mis profesores dice que the power of language, ¿no? Significa perdón, de poder. El poder de lenguaje. Porque es muy importante para, ¿cómo se llama? Para colonizar el país, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, gente como carrera, ¿no? Para entender otro idioma. Bueno, chicos, casi llegó. Estoy llegando y agradezco mucho que sus apoyos, y muchísimas gracias. Y no olvidéis darme un like o suscribir a mi canal. Y si tenéis canal también, no olvidéis que dar un comentario para que quizás nosotros podemos hacer como collab, ¿no? Partner en YouTube. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo. Bye bye.